Pues la fecha que se ha establecido a través del calendario electoral que se maneja por parte de la Registraduría Nacional del Estado Civil, pues se ha manifestado que contemplado que el 29 de julio se vence el plazo para la inscripción de candidatos ante la Registraduría Nacional del Estado Civil. Faltan pues 5 días para que finalice ya esta inscripción de candidatos y a esos cargos de elección popular, que será para la elección de gobernadores, alcaldes, diputados, concejales y ediles para el caso de las juntas administradoras locales en los corregimientos. Pues el registrador delegado Jorge Ainder Molina entrega algunas recomendaciones a los candidatos del departamento del Guaviare específicamente. En esta oportunidad pues quiero hacer una invitación muy especial tanto a los candidatos como a la ciudadanía en general. A los candidatos, porque este 29 de julio vence el plazo para inscribir sus listas, ya sea listas a asamblea, a consejos municipales y para cargos uninominales tales como gobernación o alcaldes. Entonces, esta es la fecha máxima permitida por nuestro calendario electoral para que ustedes efectúen su inscripción, que de antemano, pues como lo dije en oportunidades anteriores, podrían acceder a dicho proceso de inscripción por una plataforma diseñada para tal efecto. Pero sin embargo, no sobra recordar que es la fecha límite máxima para ello. Igualmente, me permito recordarle a los habitantes, a aquellas personas que han cambiado de domicilio en un evento dado o que es la primera vez que vayan a votar, que el proceso de inscripción de cédulas va hasta el 29 de agosto. E igualmente me permito recordarle a los señores candidatos, ya sea a corporaciones o a cargos uninominales, que el periodo de modificación de listas, ya sea por renuncia o por no aceptación, va hasta el 4 de agosto. Fechas muy importantes que se deben tener en cuenta, ya que las etapas del calendario electoral son preclusivas. Entonces, en tal orden de ideas, cordial invitación, cualquier novedad, cualquier inquietud, estaremos atentos aquí en la delegación departamental o en nuestras registradurías municipales o especial del departamento. O igualmente en la página www.registraduría.gov.co también hay diferentes links donde pueden acceder a información que le quedan en un momento dado o cualquier duda que tenga. Cordial invitación a todos a sujetarnos a las fechas, a los calendarios previstos y horarios previstos en el calendario electoral. Muchas gracias.